La Nueva Granada es uno de los espacios donde tardíamente se construye un virreinato, y ese virreinato, que se venía pensando desde 1717, se convierte todavía en una realidad en un segundo periodo, que es la segunda mitad del siglo XVIII. Y es un virreinato que se crea en ese momento para tratar como de tener un mayor control sobre las poblaciones que se están reubicando en función de él. A ese virreinato va a pertenecer la provincia de Santa Fe, la provincia de Pamplona, lo de Socorro, Mariquita y también de Cartagena. En principio, muchos de los virreyes que se enviaban eran militares. Sin embargo, en la segunda experiencia del virreinato empiezan a llegar una serie de ilustrados, entre los que está Manuel Guiror, Caballero y Góngora, cuya preocupación va a ser, por un lado, hacer la defensa de la ciudad, pero por otro lado también todo el tema de la ilustración, de cómo el contexto ha cambiado, porque en ese momento ya el problema de España no es la consecución de riquezas por vía del oro, sino que se busca también la explotación de la tierra y de una serie de mecanismos que permitan conseguir la felicidad y la prosperidad desde otro punto de vista. Y en ese contexto, Cartagena juega un papel central, porque es que Cartagena es la cuna por donde entra toda esa influencia del extranjero, por donde se mueve mercancía, donde se mueven las ideas. El puerto es el espacio por donde se da el tráfico de la gente, y Cartagena se convierte en ese sentido como un nicho importante de la llegada o la difusión de muchas de esas ideas. La condición de ciudad-puerto le obliga a que desarrolle también unos muelles. Hablamos del Carenero en el Arsenal, en donde está hoy los parqueaderos del Centro Convenciones, y en su punto medio, allí quedaba el muelle del Arsenal, construido en 1731. Se construye otro muelle, que es el de La Machina, donde hoy está la base naval, es de 1768, y se construye para recibir barcos de gran calado, y donde se hacían los viajes para intercambio comercial con el exterior. Y el otro muelle va a ser el muelle de los Pegasos, que es el último que se realiza en 1794. Vamos. ¿Cuántos muertos para poder encontrarnos por fin frente a frente? El Boca Grande que hoy conocemos fue creciendo. Nunca le hemos hecho un mérito, un reconocimiento a ningún ingeniero militar español por la existencia de Boca Grande. De hoy están los grandes rascacielos de Boca Grande. Fue ganado al mar hace más de 250 años. Los ingenieros militares hicieron una inversión tan enorme para salvar a Cartagena de Indias por ser lo que era en ese momento. Y no se nos olvide también el tema del canal del dique, otra enorme obra de ingeniería hidráulica que a nosotros todavía, como colombianos, como cartageneros, no nos cabe en la cabeza. Ya decíamos, sus cerca de 100 fortificaciones con sus 23 baluartes y todas estas estructuras enormes que se hicieron en la ciudad, justificaron sus 300 años de colonia, que es la ciudad que hoy le estamos mostrando al mundo y es la ciudad que hoy está declarada Patrimonio de la Humanidad.
tenemos que hacer reingeniería y pensar que los signos que hay en este momento son mucho más preocupantes que los del siglo XVII, XVIII y XIX. Simplemente tomando la cartografía histórica de los ingenieros militares, nosotros detectamos que son tan rigurosas que muestran los niveles de mareas máximas y los niveles de mareas mínimas del siglo XVIII. Cuando uno sopesa esos niveles de marea máxima del siglo XVII, XVIII, con los niveles de hoy, siglo XXI, resulta que hay un desfase de más de 60, 70 centímetros, sumados al tema de la subida del nivel del mar. Digamos, y una tormenta perfecta que pueda venir en cualquier momento, podrían poner a Cartagena en verdaderos aprietos. En los años 80 hubo un golpe de huracán, que fue apenas un brazo del huracán Joan, y recuerdo que la ciudad quedó completamente aislada. Hubo gran cantidad de damnificados, y tenemos que decirlo, uno de los damnificados mayores fue Boca Grande, que quedó aislado varios días. Si eso apenas fue el ejemplo, y no tomamos los correctivos. ¿Qué hemos hecho nosotros en los últimos 50, 70 años? Exiguos, diques de piedra simplemente tiradas frente a las playas. Son obras perecederas que tienen ciclos de vida muy cortos. Fue el puerto principal de Tierra Firme. Tierra Firme le decían en ese momento todo lo que era Sudamérica. Y aquí se acopiaban todas las riquezas del sur de América. La plata del Perú, el oro de la Nueva Granada, las perlas de Venezuela, etcétera, etcétera, que venían por la Armada del Sur, por el Pacífico, y atravesaban el Istmo de Panamá y llegaban a Portobelo. Y en Portobelo iba a recogerlas la flota o la armada de galeones, porque había dos flotas o dos convoyes que venían en distintas épocas del año. Aquí venía la armada de galeones y a Veracruz en México llevaba la flota de galeones. Entonces esa flota llegaba aquí a Cartagena y hacía una gran feria en la plaza hoy de la aduana. Allí se ofrecían todas las mercancías que venían de Europa, que era prácticamente todo. Las telas, los cueros, los zapatos, el aceite, el vino, etcétera, etcétera. Y después embarcaban todas las riquezas que iban para la metrópoli. Entonces va a venir una época de recuperación de Cartagena por el desarrollo del fortalecimiento y las grandes inversiones. Entonces desde el punto de vista social también eso va a favorecer, porque se van a producir circunstancias que van a permitir que un sector de esa Cartagena, predominante negra y mulata, de que nos habla el mismo Alfonso Múnera, que se había configurado ya socialmente en el siglo XVIII, ¿sí?, estos sectores, a través del artesanado, puedan lograr mejores condiciones de vida económica y también mejorar su estatus, porque muchos de los artesanos eran precisamente negros y mulatos libres. Las mujeres esclavizadas era que con su trabajo, muchas veces haciendo uso de su tiempo libre, ellas acumulaban recursos suficientes para negociar la libertad, pero ojo, lo primero que hacían era negociar la libertad de su marido si lo tenían. Dado que en la colonia eran múltiples las determinaciones a partir de las diferentes, de los diferentes cruces raciales, mestizo, mulato, zambo, son parte de la base que da origen y podemos identificar alrededor de 42 distintas según la unión cultural y étnica o racial que se hacía para tratar de clasificarlo, pero sobre todo esto tenía el fin de que todos tuvieran la obligación de pagar impuestos. Stop it! Don't let it get away! Get away.
más falló. Cuando ascendían, comenzaban a llamarle pardos. Y con esta denominación tenían mayor entrada y mayores niveles de apropiación. A lo largo del siglo XVIII fueron múltiples los hechos y las anécdotas que se sucedieron. Una de ellas es destacar la constitución del batallón de pardos. Era una fuerza constituida fundamentalmente por afrodescendientes. Fue, sin lugar a duda, el ingrediente sustancial que hizo posible la materialización de la independencia de Cartagena el 11 de noviembre de 1811. Antonio de la Torre y Miranda, que es un viajero y poblador, es enviado a Cartagena para que empiece a ser como el proceso de refundación de muchos de esos pueblos que hacen parte de la ciudad de Cartagena o de la provincia de Cartagena. Ese reordenamiento territorial de Cartagena es importante porque empieza a pensarse la ciudad ya no solamente como el contexto urbano, la ciudad del puerto, sino que es una ciudad que está mirando un poco hacia lo que una expresión norteamericana podemos utilizar, el hinterland. La idea es tratar de aglutinar una serie de grupos que estaban al margen de ese sistema colonial, al margen de la ciudad, para que se vinculen un poco a la política española. Y es que la creación del Virreinato de la Nueva Granada va a traer una serie de reformas, las reformas borbónicas, en las cuales empiezan a limitarse el poder como a las élites políticas criollas, en el sentido de que la corona empieza a tener como un papel más protagónico en eso, un papel más decisivo en la delegación de esos cargos, que los impuestos que empiezan a crearse sobre el comercio del tabaco, el comercio del aguardiente. Esos elementos, los rudimentos para la constitución de un Estado, el capitalismo, el proceso de secularización y la ciencia moderna tendrán su impacto en las colonias americanas. Porque la utilización de la ilustración, la utilización de los lemas de la modernidad, la libertad, la igualdad, la fraternidad, y que aquí los criollos hicieron eco de eso para seguir fundamentando o encontrando razones de la situación privilegiada en la que ellos se encontraban. Pues ellos no van a estar dispuestos a asumir teorías, visiones de mundo que los dejen en una situación económica desventajosa. Desde el tipo de vista científico, o sea, van a intentar desarrollar una sociedad, ¿sí?, en la que se utilice la ciencia para intentar construir una sociedad ordenada, ¿sí? Y esa sociedad ordenada estaría dada por los cánones que establece Europa, ¿sí?, y sin discutir con relación al cristianismo, ¿no?, la religión dominante. Entonces los criollos hacen eco de algunas ideas modernas ilustradas, pero con algunas diferencias y diferencias importantes. El tema del conflicto entre las provincias. Cuando una provincia como la de Mompós manda un comunicado al rey, en ese momento Carlos IV, donde les exige que se convierta en provincia. Mompós era un cantón vinculado a Cartagena. Y las razones que da Mompós son de tipo poblacional, de tipo educativo, de tipo del desarrollo de la propia ciudad de Mompós. Se le da el título de provincia, pero allí mismo la élite política de Cartagena le reclama a la corona española de que Mompós no puede ser una provincia porque Mompós es un cantón que pertenece a la provincia de Cartagena. En este caso, Mompós aspira a convertirse a provincia y desplazar a Cartagena en ese sentido. Y una de las razones desde el punto de vista de la ilustración y de la educación que se da desde Mompós tiene que ver que ellos argumentan, no, es que nosotros tenemos marquesados que tenemos, gentes de cultura, gentes que manejan temas de educación. La defensa de Cartagena se da en el sentido de que apelan a los estatutos de India y dicen, no, es que nosotros somos una provincia por delegación. Uno va mirando allí
o una relación entre la metrópoli y sus colonias, sino cómo dentro de las mismas colonias hay unos espacios de poder. Porque en Europa, sí, estaba la perspectiva o la forma de ver el mundo que todo lo que llega a América se degenera. Entonces ahí comienza un debate filosófico supremamente interesante y es preguntar, ¿la única manera de ser modernos es ser como los europeos? Sí, van a haber reacciones al respecto, es decir, no, no, aquí podemos hacerlo de otra manera. Cartagena es como esa cuna o ese puerto por donde entra todo el tráfico mercantil y por donde se va desenvolviendo toda esa influencia cultural. El virrey Antonio Caballero y Góngora, si bien está preocupado por toda la situación militar de la ciudad, también le preocupa todo el tema educativo. Y en ese plan de estudio es un intento como por reglamentar la educación en las provincias. ¿Qué es lo que se tiene que enseñar? Y una educación que tiene que ver con un sentido religioso, pero también con un sentido filosófico. Una educación donde se enseñen un poco los deberes que tienen los vasallos para con su rey, más no sus derechos, porque en ese contexto es imposible pensar en una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que se le delegue a los vasallos, porque son vasallos de rey. Todavía existe la figura del rey como el ser que concentra el poder que le es delegado un poco desde la divinidad. Llega al puerto de Cartagena de Indias en el año aproximadamente de 1772 el ilustre médico francés Luis Francisco de Rie. Se encuentra y conoce a Antonio Nariño, quien a su vez era masón. Entre los dos se ponen de acuerdo para la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano y protagonistas del gran salto para la humanidad de lo que fue la conquista de los valores libertad, igualdad y fraternidad que eran desconocidos dentro del discurso del derecho divino de los reyes y del despotismo que éste traía. Pero la expulsión que hace Carlos III de los jesuitas por establecer cierto tipo de rivalidad al poder de la corona, ¿sí?, hace que los jesuitas nacidos en estas tierras reaccionen, ¿sí?, frente a aquellas ideas, frente a aquellos postulados que mostraban que esta es la tierra en donde todo se degenera. Todo eso es lo que va dando pie al proceso de formación de esa élite política de Cartagena que más adelante va a tener una incidencia notable en las luchas por la independencia. Y en medio de ese contexto, no solamente hay que mirar a Cartagena como ese fortalecimiento que estoy descrito, sino las relaciones que empieza a tejer también con el escenario internacional y con el interior de las provincias de la Nueva Granada. Todo el tráfico de libros de ese movimiento ilustrado que se va a generar con José Celestino Muti, donde va a participar Francisco José de Calda. No nos olvidemos también que la primera imprenta hace su entrada por Cartagena, por donde va entrando toda esa influencia a partir de los libros, con ciertos controles, pero también habían cosas clandestinas que circulaban dentro de la provincia, en ese nicho por donde empieza a entrar la cultura y se convierte como un centro de acopio.
José Celestino Mutis y Bocio, médico español, nacido en Cádiz. Aquí llegó a Cartagena de Indias el 29 de octubre, un miércoles 29 de octubre de 1760. Se bajó en Cartagena. Lo emocionó mucho ver la Virgen de la Popa, que en ese tiempo los barcos que entraban a la bahía le hacían un saludo a la Virgen de la Popa con siete sonidos del pito. La naturaleza como tal lo asombró, lo maravilló. En ver la primera luciérnaga, no se habían bajado del barco y ya vio la primera luciérnaga y quedó absolutamente sorprendido de lo que él llamó el cucuyo. Mutis se enfermó aquí, entonces se devolvió y se alojó en la casa de José Ignacio de Pombo en Turbaco, donde es hoy el Jardín Botánico. Era un hombre muy rico, un comerciante muy exitoso en Cartagena, fue el fundador de la Cámara de Comercio, en ese tiempo llamada Consulado de Cartagena. Entonces esa fue la primera vez que estuvo Celestino Mutis en Cartagena. Volvería con el rey Mesías de la Cerda en 1763 con miras a tratar de reforzar las murallas y todo en atención a que había rumores de que Vernon podría volver a vengarse de su primer fracaso. Él era alumno de los jesuitas, tenía un hermano jesuita muy importante y era un hombre muy piadoso. En el segundo viaje, en 1763, aquí a Cartagena, aquí escribió la carta en que le propuso al rey Carlos III que por favor le dejara hacer la expedición botánica de la Nueva Granada y fue con la que se lo aceptaron. Cuando conoció Humboldt a Mutis, Santa Fe, escribió que era la biblioteca más vasta que él conocía en el territorio americano, la de Mutis. Él compraba muchísimos libros y todos esos negocios se los hacía José Ignacio de Pombo acá. De modo que por José Ignacio de Pombo se enteró de cantidad enorme de cosas, hasta de la llegada de Humboldt. Mutis pues se enteraba de todo lo que pasaba en el mundo por la correspondencia con este gran personaje cartagenero por adopción que era José Ignacio de Pombo. Él, digamos, el gestor de la medicina moderna de la Nueva Granada, la nuestra medicina hoy en día, tiene sus orígenes muy fuertes en la visión médica de Mutis, pero fue también el descriptor por excelencia de la diversidad botánica. Fue realmente el oráculo del virreinato. A Mutis se le consultaba todo, un nuevo plan de estudios para una escuela de medicina. En 1767 expatriaron a todos los jesuitas del mundo y de aquí se fueron todos por orden de Carlos III, pero quedaron nueve nomás. El virrey le pidió a Mutis que examinara a los nueve a ver si efectivamente ninguno de ellos podía viajar. Durante el siglo XVIII, José Celestino Mutis apenas intentaba preparar el primer plan de estudio de la Facultad de Medicina en la capital. Pero Juan Méndez Nieto, pues este médico, que pudiéramos llamar el protomedicato, es decir, anterior a la aparición del proceso de profesionalización de la medicina en las universidades, tendríamos que decir que estos médicos ya venían con una formación fundamentalmente de Cádiz y era la que ponían en práctica en estos nosocomios precarios. Cartagena era una ciudad poco salubre durante el siglo XVIII. Ese medio de insalubridad puede mirarse a través de los registros notariales, también las causas pues, de defunción, que demostraban todavía una precaria geografía médica, porque constantemente iba a estar asediada por epidemias tales como la varicela, la viruela, los primeros brotes también de cólera. El siglo XVIII, donde todavía no se tenía una claridad también sobre lo que era el vómito negro, aparecían casos que probablemente podían ser los que ellos podían ver para el caso de Europa y terminaban por
adjudicarlo en la experiencia tropical del Caribe. Había también una relación con la medicina popular, obviamente por la hibridación étnico-racial característica del periodo. Tenemos que reconocer que buena parte, en finales del siglo XVIII, una sociedad ya mediatizada por el contrabando, algunos negros cimarrones en algunos espacios que les otorgaban también, que habían logrado ellos otorgarse libertad, usaban la curandería tradicional. Decía, habría precariedades en términos del sistema hospitalario, precariedades en el término del sistema de evacuación de aguas residuales, precariedades en términos también de abastecimiento de agua, que conllevaba pues a ser más vulnerable a los habitantes. Los registros de los hospitales, del hospital militar, son muy precarios durante el siglo XVIII. Tendríamos que decir que la salud en términos administrativos estaba en manos de la caridad, de las comunidades religiosas. En estas tres novelas descubrí algo muy interesante de la visión que tienen estos escritores modernos, donde confluye una mirada sobre la Cartagena del siglo XVIII, observada y contemplada como un espacio alegre, un espacio de un dinamismo urbano y cultural importantísimo para el Imperio Español, importante en varias direcciones. Primero, porque Cartagena de Indias se ha consolidado como el principal centro urbano de intercambio cultural y multirracial en Cartagena en el siglo XVIII. E igualmente se constituye como la fortificación militar más interesante y más importante para América Latina por parte del poder imperial, donde hay un intercambio cultural interesante, donde llegan noticias de Europa, de los levantamientos populares en el Caribe, donde llegan de alguna manera una cantidad de información que va permitiendo el ingreso de la Ilustración a América Latina. Eso es importante en la medida en que Cartagena se va convirtiendo no solamente en un polo, diríamos, militar y económico para el imperio, sino sobre todo en un polo de dinamismo cultural. Es la entrada de ideas, sobre todo mostrando una Cartagena muy dinámica en todos estos aspectos. Una Cartagena que de alguna manera era la punta de lanza de la modernidad del Imperio Español en América Latina.